Sabíamos que el, el DNU eh, iba a ser rechazado o que tenía posibilidades, amplias posibilidades de ser rechazado y el rechazo lo único que nos eh, indica a nosotros es un mal indicio acerca de la voluntad de algunos actores de avanzar en el pacto, en el pacto de mayo. Vale nuevamente la aclaración, el DNU sigue vigente. Y, la falta, y falta, por supuesto, su tratamiento en la Cámara, en la Cámara de Diputados. Eh, esto se los recuerdo a todos, especialmente a los que ayer festejaron el rechazo en el Senado del DNU. Eh, así que por ahora pueden seguir gozando de los beneficios del mismo. En contraposición a esto, me gustaría felicitar a los legisladores de La Libertad Avanza, del PRO y a la inmensa mayoría de la Unión Cívica Radical, eh, que con mucha sensibilidad y haciendo honor a los valores republicanos se pusieron del lado de los argentinos de bien, representando lo que deben representar, que son las necesidades y los intereses de la gente. El primero de marzo, el presidente Milei ofreció dos alternativas a la dirigencia: el acuerdo o la confrontación. Preferimos el acuerdo, pero estamos dispuestos a la confrontación también. Eh, tengan en claro: el déficit cero es innegociable, la baja de la inflación es innegociable, el saneamiento del Banco Central de la República Argentina es innegociable. Lo vamos a lograr con la colaboración o sin la colaboración de quienes ayer intentaron una vez más obstruir el camino del cambio. A todos los argentinos, como dijo el presidente Milei el primero de marzo, paciencia y confianza.